asesinatos a sangre fría a más de 10 cambistas sembraron un clima de extremo terror, no solo entre quienes se dedican a esa actividad. Todo Lima temía esta fiera capaz de disparar a diestra y siniestra, sin importar a quién le cayeran las balas. A mi regreso, escuché los fuertes impactos de los proyectiles y veía la desesperación del público, de los peatones por diferentes aceras de las avenidas, corriéndose, escapándose, gritando desesperadamente, ¿no? Una oleada de violencia y muerte sacudió nuestra capital por más de 8 meses y se convirtió en la pesadilla de decenas de familias. Pero al acercarme a mi centro de trabajo, que era en ese entonces la calle, me encontré con un gran charco de sangre, la cual me mencionaron que mi hermano estaba camino al hospital, pero las consecuencias fueron mayores para mí porque al llegar al hospital mi hermano ya estaba hecho un cadáver ya. Serás mi linda guaguita.